El director del IMSS, Zoé Robledo, dio a conocer que el número de vacantes para médicos especialistas aumentó de 13.700 a 14.300 porque el INSABI agregó más plazas. Informó que en total se registraron 10.900 médicos especialistas. Sin embargo, dice que estos médicos solo se registraron para determinadas plazas y en total se quedaron sin postulación 7.300 vacantes. Y mire, precisamente vamos a ver la historia de Erika Araí Fernández. Ella es una de las 10.920 profesionales de la salud que aplicó para las vacantes. Sin embargo, aún no tiene respuesta. Con más de 20 años de práctica médica, 12 años de especialización y después de haber sido rechazada por su edad en el IMSS, la ginecobstetra Erika Araí Fernández Armenta es una de las 10.920 profesionales de la salud que se registró en la plataforma de la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicas y Médicos Especialistas. Su objetivo es compaginar su consulta privada con la pública, pero al momento no ha recibido constancia de su registro y tampoco una respuesta para saber si fue aceptado o no en los hospitales del Estado de México, donde solicitó una plaza en el turno nocturno. La atiendes en el hospital privado público, entonces es pues darle la certeza de que van a tener un médico que les va a tratar con, como si fuera su familia, o sea, siempre con la seguridad, con la honestidad y con la excelencia que se trata cualquier paciente. Hace más de 2 años, cuando tenía 40, la también cirujana certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia aplicó para ocupar una plaza en uno de los hospitales del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS, donde después de cumplir con todos los requisitos, la rechazaron porque ya excedía la edad de contratación. En una ocasión acudía al IMSS y me dijeron que por mi edad ya no era candidata, tengo 42 años. Entonces, de plano, fui a La Raza y me dijeron que no, por mi edad, después de los 40 años no contratan médicos. Eso me pareció muy triste, la verdad, porque pues estamos en una buena etapa de nuestra vida. Y ante las más de 7.000 plazas de especialistas que no recibieron ninguna solicitud en la plataforma del gobierno federal, la ginecobstetra señaló. Si hay especialistas que se quieren ir a trabajar, tal vez también tenemos que pensar que los lugares donde vayamos tienen que ser seguros, porque todos tenemos familia. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva.